derecho a seguirlo haciendo, lo que está en juego. Exa FM y Democracia M, encarnamos la libertad de expresión, con periodismo crítico. 8:39. Estamos de regreso y como les habíamos informado, está el asambleísta Diego Salgado con nosotros. Estábamos mientras la publicidad recordando algunas cosas de su vida política, ¿no? Y en esta tan intensa campaña en la que el país le vio a Diego recorrerse el país, ¿no? Recorrerse el país. Sí. Bienvenido, Diego, pero una reflexión que quisiéramos. Primero, el día de ayer hubo un informe de la Asamblea Nacional en voz de su presidenta, la doña Gabriela Rivadeneira, pero además también ya la entrega de las credenciales a los nuevos asambleístas, la ninguna discusión de la proclamación del presidente electo. ¿Tienen todavía? Ustedes han dicho, no vamos a aceptar. Es que no vamos a aceptar. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Tienen algún rasgo de ilegalidad? ¿Lo que se viene? ¿Qué piensa usted ahora que está terminando su periodo? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Un gusto estar aquí con usted, con su auditorio. Sí, ayer pudimos presenciar, bueno, yo desde lejos, sinceramente, el evento que armó el oficialismo en la Asamblea Nacional, que terminó en baile, ¿no? Sí, es gracioso, me estoy acordando de cuántos colegas suyos, periodistas, diferentes medios de comunicación se acercan y lo primero que preguntan es la evaluación del periodo legislativo que está por culminar, 2013-2017, uh-huh. Y claro, en legislación es gracioso escucharles que han aprobado 69 herramientas jurídicas. 69. Pero aquí mismo, en esta emisora, alguien me preguntaba y me decía, bueno, pero no hay nada bueno, no hay nada bueno en los 10 años del correísmo. Y yo decía, porque y la típica, ¿no? Carreteras. Ya tenemos carreteras. Ya tenemos carreteras, pero no tenemos libertad. Ya tenemos carreteras o tenemos uno que otro hospital. Pero quienes opinamos diferente al presidente saliente somos perseguidos. Escuché ahora en la mañana al señor Vivanco de La Hora contándonos su viacrucis, ¿no? Sí. Uh-huh. No quisieron, por obvias circunstancias, porque no conocieron, porque no les interesó, etcétera, etcétera, publicar una noticia de un periódico virtual absolutamente del socialismo del siglo XXI. Y se ponen bravos y les multan con no sé cuántos miles de dólares. Eso es lo que está sucediendo. Entonces yo no puedo aceptar que porque tengo carreteras me den en la cabeza y me persigan como lo han hecho. Yo pasé dejando, por decir algo, yo entregué una copia de un examen especial de la Contraloría, uh-huh, que concluía que hay problemas en la comercialización del petróleo ecuatoriano, sí, entre Petroecuador y Petrochina. Por si acaso entregué, no hayan recibido. Por si acaso no hayan recibido. Y ahora me es la tercera vez que me llaman a la fiscalía a declarar. ¿Declarar qué? Pues yo no he denunciado, no es un trabajo mío. ¿Por qué no le llaman al amigo Poli y le dicen, oye, ¿de qué se trata? Ayúdanos. ¿No es cierto? Entonces, eso hemos vivido. Yo no puedo aceptar que son 69... Pero que han cambiado la vida de millones de ecuatorianos. No sé si de millones, de algunos cientos sí. El círculo cercano a Correa, yo entiendo que sí. Fíjense, nosotros como ejercicio en el 2006-2007, nos metíamos a lo que era el SRI en ese entonces, uh-huh, y revisábamos cuánto habían pagado los, en ese momento, funcionarios del gobierno correísta. Me acuerdo, el señor Patiño. No había... pagado impuestos algunos cero. Años. Algunos años, dos, ¿sí? Tres, cuatro años. Claro, claro. Por supuesto, ahora tiene sueldo de ministro, eso es correcto, yo no le estoy criticando. Uh-huh. Pero esos son los que llegaron. Sí, ahí le tenemos al señor Carlos Pareja Yanuseli, huido. El señor Alex Bravo decía que se ha hecho millonario vendiendo cobijas en la Cálida Esmeraldas.
y está preso ahora siendo exgerente de Petroecuador. Entonces seguramente cambió la vida de mucha gente, de millones no creo. Entonces, digamos, para terminar la idea o para hilar el tema, se habla de 69 proyectos de ley aprobados, es decir, 69 leyes nuevas o reformas y reformas, pero fíjese, una de esas es la ley Mordaza, la ley de comunicación que crea la Supercom, que crea todo este aparato para perseguir igual a los medios de comunicación que permiten o que dan la libertad de expresión y la libertad de opinión, y a periodistas, a comunicadores, investigadores que han señalado sospechas de corrupción, como el caso de Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, ¿cuál ha sido el delito? Decir que Alex Bravo, que Carlos Pareja Giannuzzelli, que el otro señor que se le caía a los dólares del cielo raso, son corruptos, o sospecha él que son corruptos y daba las pruebas. Él está perseguido, entiendo que está tramitando su un asilo político en el Perú. Entonces, 69, ayer les escuchaba a dos asambleístas elegidos por Alianza País decir que en el código de la producción, por ejemplo, existen ciertos beneficios para los inversionistas nacionales y extranjeros, y que no han utilizado. Entonces, me parece que ahí hay que cuestionarse. Entonces, los inversionistas son bobos, que no se hacen cargo de los beneficios no han aceptado el reto. Sí, no han aceptado el reto, ni la cortesía de Alianza País impregnada en esa ley. No, pues no es así. ¿Quién va a poner aquí dinero? Si le vemos a un señor, yo tengo en la retina del ojo, yo no he visto una sabatina completa nunca en mi vida, en 10 años, pero tengo en la retina un energúmeno ahí rompiendo un periódico, frente a las cámaras y a los micrófonos pagados por el pueblo ecuatoriano, por mis impuestos, porque pueden revisar mis impuestos. Yo he pagado impuestos toda la vida, porque he trabajado desde que tengo edad para hacerlo. Entonces, no es solamente de decir que en la ley hay beneficios, sino que realmente cumplirlos. Tender la mano, extender la mano, que yo no he visto en 10 años. Uh-huh. Estamos saludando a Marlon Puertas en la ciudad de Guayaquil. Marlon, está con nosotros el asambleísta Diego Salgado, y habíamos iniciado un poco valorando el informe de doña Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, de estos dos periodos de ellos, o sea, 4 años. Y él decía 69 leyes, que claro, habría que valorar qué significan esas 69 leyes. Pero yo partía diciéndole, ya hay legitimidad entre los asambleístas que vienen y el propio gobierno del licenciado Moreno. Buenos días, Marlon. Buenos días, Francisco. Buenos días al asambleísta Salgado. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, yo también ayer estaba escuchando el informe de la señora, la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, toda muy conmovida ella, en ese acto que era casi de despedida. Y sí coincido con el asambleísta Salgado en el hecho de que la cantidad de leyes no es lo esencial, si bien es parte de las competencias que tienen los legisladores. No se trata aquí de una competencia por ver qué periodo legislativo es el que más leyes ha aprobado, sino qué tipo de leyes, qué beneficio ha traído al país esas leyes, o qué perjuicio esas leyes han conseguido para el país. Y en este caso, pues, en efecto, hay leyes que... ¿Cuánto han afectado la vida diaria ese día, no es cierto? Por supuesto, han sido leyes completamente nocivas. El hecho de la ley de comunicación es el más claro ejemplo de lo mal que se puede legislar también, ¿no? De lo mal, no solo es aprobar leyes, sino saber qué es lo que se está aprobando. Y en cuanto al nuevo Congreso, a la nueva Asamblea que se va a instalar en pocos días, la legitimidad que tú mencionas, Francisco, en efecto, es de acuerdo a las acciones. No solo se trata de ganar las elecciones en determinado momento, sino de ejercer las facultades por las que el pueblo dio el voto por estos legisladores.
y una de las facultades que no han ejercido los asambleístas que ya se van es precisamente la fiscalización. Así ¿esa sería que, una deuda entonces? Una tremenda deuda. O sea, aquí Ecuador no ha tenido fiscalización legislativa prácticamente 10 años, salvando contadas excepciones, como se me viene a la mente el legislador Kleber Jiménez. Uh-huh. De lo contrario, si no hubiese actuado Kleber Jiménez, estaríamos hablando prácticamente de cero fiscalización. Pero entonces, ¿por qué doña Gabriela Rivadeneira dice que la fiscalización ha sido eficiente y han sido muy claros? Bueno, esa es la parte graciosa del discurso. La escuchaba decir eso, diciendo que ahora se han evitado los shows, uh-huh, los shows mediáticos que antes eran los juicios políticos. Claro, se evitaron los shows mediáticos sencillamente cortando los juicios políticos, eliminándolos de la agenda política del Ecuador. Si bien es cierto, había políticos que sacaban provecho de la fiscalización, cosa que es cierto, provecho político que de todas maneras si se fiscaliza, yo creo que es hasta válido claro, que sí, alguien gane votos si fiscaliza a alguien, a una autoridad, si, a un ministro cumple, que está haciendo malas cosas. Si cumple su tarea, obviamente que la gente le va a reconocer. Así es, me parece por ese lado completamente válido. Y si son más o menos teatreros para la fiscalización, bueno, es el estilo de cada uno. Lo fundamental es el fondo de esto. O sea, aquí no se ha investigado. Del tema Petroecuador, que es el más grande caso de corrupción que el país recuerde, ¿qué hizo la Asamblea? ¿Qué hizo? O sea, que se limitó a seguir los acontecimientos, seguramente leyendo los portales digitales que denunciaban las cosas. Luego, cuando ya en la televisión comenzó a salir el asunto también, y después de eso, comenzaron solamente para intentar lavar su imagen, a llamar, porque es lo que hace la Asamblea, a llamar a los involucrados, como por ejemplo Carlos Pareja, que fue a la Asamblea para reírseles en la cara, sencillamente para eso. Fue para decir lo que él quería, salió muy orondo, ¿se fue? Muy fresco el hombre, y la Asamblea no hizo absolutamente nada más. Entonces, y así un sinnúmero de casos, o sea, uh-huh, se me ocurre en este momento el caso de los helicópteros Druf, el caso también de la refinería del Pacífico, que ha hecho la Asamblea Nacional de fiscalizar esa obra entre comillas, ¿no? Porque uh-huh, hasta hoy tenemos toda una empresa pública. No, pero ya visualizan ahí una refinería. Hay gente que dice, yo veo ahí una refinería. Gente que cobra sueldos y una gran cantidad de gente, además, ¿no? Empleada pública, que son de una empresa pública, de una refinería del Pacífico que no existe, que solo existe uh-huh, en los sueños de los miembros de este gobierno, ¿no? Y seguramente del próximo gobierno también, porque Lenín Moreno en ese sentido no ha sido nada claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con eso? Con ese proyecto. No se sabe nada. Entonces, uh-huh, que venga doña Gabriela a decirnos a estas alturas en su despedida que la Asamblea se ha fiscalizado, solo contando también el hecho del número de pedidos de información, claro, que ha realizado, que por ese lado va la fiscalización actual. Pedir información, que pide a tal ministro tal información y el ministro remite una cantidad impresionante de documentos. Espero que de documentos electrónicos, por lo menos para ahorrarnos el papel. Espero que haya sido de esa forma. Esperemos, Marlon, veamos una reacción de el asambleísta Diego Salgado, porque él estuvo en el tema de los DRUF, él estuvo en esa comisión, y claro, estaba muy limitada la oposición, Diego, frente a eso, o de todas maneras se ha podido hacer algo. Marlon, un saludo a la distancia. Sí, el tema de los DRUF, por ejemplo, se nos encargó, y por pedido mío, cuando se cayó el cuarto helicóptero de 7 adquiridos por el Ministerio de Defensa correísta, yo solicité que se conforme una comisión especial para poder investigar el caso. Yo lo hice conforme a derecho, y luego el Pleno de la Asamblea Nacional, por pedido de algún asambleísta, votó alguna propuesta de esta señora y se encargó la investigación a la Comisión, la comisión de justicia, Relaciones, ¿no? Internacionales, ah, no, de Relaciones Internacionales, y que casualmente soy parte. Uh-huh. Entonces,
en ese momento, ¿qué estaba diciendo la mayoría oficialista? Los 100 asambleístas de Alianza País que eran en ese entonces, aceptaban que la Comisión de Fiscalización no existe. No existía en ese momento, no existe ahora, ¿no es cierto? Entonces esperemos que en el nuevo periodo sí. Mire, yo hice la investigación, yo conversé con mucha gente, yo profundicé, he conversado con la señora, con la viuda de Ochoa, perdón, la viuda Ochoa de Gabela, con su abogado, he conversado con técnicos de la FAE, con personas que conocen sobre el tema, pero sobre todo escuchaba la información, los audios, y leía la información que existe en los archivos, espero todavía, de la Comisión de Relaciones Internacionales. El general Borges, en ese entonces comandante general de la Fuerza Aérea, y el momento de la adquisición era parte de la comisión, como en algún cargo. Una especie técnica. Sí, pero ya de alto rango el señor. Y siendo comandante de la FAE, daba un informe, un primer informe a la Comisión de Relaciones Internacionales, antes, digamos, a raíz de que se cayó el primero y segundo helicóptero, y qué horror, un general de la República, diciendo, sí, adquirimos 7 helicópteros, pero vienen con unos problemitas. El uno no funciona el motor, pero es un problemita. El otro, que la hélice no corresponde al año de fabricación, pero es otro problemita. El otro no tiene el sistema de acercamiento a tierra. Esos problemitas. Y así eran los problemitas. Fíjese, pasaron tantos años hasta que se cayó el cuarto. Y espero que realmente estén prohibidos de volar. Porque yo le hice notar al ministro Cordero de ese entonces, al ministro de Defensa de ese entonces, que él nos dijo a nosotros en la comisión que había prohibido el vuelo de uno de los, digamos, de los helicópteros que quedaban en tierra, 3, al siguiente día, a pocas horas de que nos dijo aquello en la comisión reservada, a las pocas horas se cayó el cuarto. Entonces, o nos mintió, o no ejercía autoridad. Yo me encargué de hacer la investigación, yo tengo el informe de minoría, yo firmé ese informe, porque la mayoría dijo que eran problemas humanos, es decir, la FAE no capacita, no instruye bien a sus pilotos, eso quiere decir que el pueblo ecuatoriano bota la plata, ¿no es cierto? Cosa que yo no puedo aceptar. Yo conozco profesionales distinguidos de las Fuerzas Armadas, distinguidos de la Policía Nacional, y no va por ahí la cosa. Se prohibió en todo el mundo volar los DRUF. Se prohibió en todo el mundo. En su país de origen, claro, no se compraron. No, pues, se insiste y se insistió aquí. ¿Por qué? Porque somos revolucionarios. Entonces, la tradición ecuatoriana había sido comprar aparatos franceses, aparatos estadounidenses, israelíes, en fin, de lo que yo he podido descubrir. Pero no, entró la revolución y con un apuro brutal. Le declararon a la compra emergente. Y la compra emergente se da, ¿por qué? Por el bombardeo a Angostura. Pero da la casualidad que estos helicópteros no son de guerra, son de rescate. Son para ayudar, para ayuda humana, humanitaria, en casos, por ejemplo, de desastres naturales, el que acabamos de vivir en Manabí y en Esmeraldas. Somos un país volcánico, las erupciones de los volcanes, y tampoco, y también descubrimos que estos helicópteros no servían para volar en estas alturas. Antes de culminar, se nos está yendo el tiempo, yo sí quisiera pedirle a Marlon para que en una reflexión y pregunta al asambleísta Diego Salgado. ¿Crees que todo esto que han investigado, que se quedó, digamos, con informes de minoría, como el caso de los DRUF que nos acaba de comentar el asambleísta Salgado, hay la posibilidad de continuidad, de encontrarnos con una respuesta de los que vienen ahora a partir del 24 de mayo? Bueno, sería lo más sensato. Sería lo más sensato de parte de los actuales legisladores. Yo creo que existe esa mínima posibilidad, finalmente. Espero que los nuevos asambleístas que van a tomar posición entiendan que ya los tiempos han cambiado, y me refiero a los tiempos políticos.
la gente, la población, los electores, han optado por una opción distinta al correísmo casi en la mitad del porcentaje, ¿no? Estamos hablando casi de un 50-50. Y esa población va a estar muy pendiente también de las acciones que tomen los legisladores. Si ellos tienen lógica, tienen una lógica política, deben entender que su porcentaje de aceptación desde el primer día va a estar disminuyendo si no cumplen las competencias para las que fueron designados. Ahora mismo tenemos un nivel de aceptación de la actual asamblea que es bastante bajo, según los sondeos que se han hecho en los últimos meses. Ahora, si eso no cambia, esa imagen va a seguir deteriorándose. Es así de clara la tendencia. Así que por su propia sobrevivencia, sobrevivencia, los nuevos asambleístas deben entender que deben cumplir sus competencias para las que fueron elegidas, principalmente la fiscalización. Los hechos de corrupción que se denunciaron son gravísimos, y de eso la asamblea actual prácticamente deja en cero el nivel de investigación por parte del legislativo. Así que ahí tienen una gran oportunidad. Si realmente quieren destacarse, sí, para destacarse, eso digo. Un político que fiscaliza, yo creo que tiene un poco de mérito para que la población también reconozca ese trabajo, ¿no? Bueno, Marlon, muchas gracias. Estaremos comunicándonos y viéndonos también en Democracia TV. Un saludo. Gracias, gusto, Marlon. Un abrazo. Bueno, un último mensaje entonces. Se ha reunido usted con los legisladores, sí. Creo que vienen, les está pasando información. No les estoy pasando información aún, sin embargo, ellos saben que están las órdenes, me he puesto a las órdenes. Con todos, yo creo que es responsable, ya que a veces 4 años en la legislatura, que se entienda bien, en la función legislativa, tal vez 4 años, no son suficientes, porque hay una serie de frentes que hay que ir conociendo y que, por desgracia, ninguna universidad, usted no puede aprender ahí, ¿no es cierto? La experiencia de la relación humana, por ejemplo, en una comisión, en un momento el entrar a discutir, a debatir, usar argumentos no solamente jurídicos, sino dogmáticos de ciencia política, conceptuales, ideológicos, ¿no es cierto? Políticos, es decir, intereses del sector que te eligió, del sector a quien representas. Entonces, es un aprendizaje continuo. Yo si hago una evaluación de mi vida legislativa estos 4 años, yo no he tenido ningún día así de igual al otro, ¿no? Entonces, sí, lo que dice Marlon, lo dijimos en su momento en las reuniones, en un par de reuniones que yo tuve el gusto de asistir con el nuevo grupo legislativo de la Alianza Creo Suma, y veíamos, claro, cuando nosotros entramos éramos apenas un grupo de nueve asambleístas, todos inexpertos, tal vez Mae Montaño, la persona con más experiencia por haber sido constituyente también. Ahora son 34. Son 34 y además, si tomamos nosotros las cifras, los resultados, claro, los resultados de la segunda vuelta son 50 con el 50% de apoyo, ¿no? No es solamente a Lazo, no es a uno u otro de los asambleístas, pero es el 50% que no votó por el licenciado Moreno, ¿no? Entonces, no votó por el continuismo de Correa. Entonces, yo creo que eso es importante, el caminar por las calles, con la frente en alto, que la gente te saluda, que la gente te agradece, que la gente, eso tiene un valor importante que me encantaría poderle trasladar esto a los amigos que vienen, ¿no? Es decir, podemos hacerlo, debemos hacerlo. Yo tengo el informe de fiscalización, a los DRUF está a las órdenes. Iniciamos nosotros los trámites, la gestión para el juicio político al vicepresidente Glass como representante o responsable de las áreas estratégicas. Mire, todos los días sale algo que tiene que ver con la corrupción justamente en las áreas estratégicas. Ahora está detenido el exministro Mosquera,
ha recibido un milloncito de dólares por consultorías, dice su jefe. Entonces, eso hay que investigar, pues. Y ahí está. Tenemos la ayuda, el apoyo importantísimo, intelectual, y un trabajo de años de Fernando Villavicencio, que acaba de lanzar su libro, El Feriado Petrolero. Ahí está la información para apoyarse en un posible juicio político. Control político, no se pongan nerviosos, no es meterles presos. Yo le vamos a comprometer para invitarle a hacer una evaluación y hacer un recorrido de estas 69 leyes en el periodo en el que usted ha estado. Con mucho gusto. No se nos fue el tiempo, queremos agradecerles, saludarles nuevamente a los trabajadores del 1 de mayo y nos estamos encontrando el día martes. Ha estado con nosotros el asambleísta Diego Salgado y Marlon Puertas desde la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. ¿No? Hasta el martes. Yo creo en la radio, creo en la verdad.